La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana reiteró su llamado a la comunidad internacional para que manifieste su solidaridad con Haití tras el paso del terremoto que sacudió a la vecina nación el pasado 12 de agosto. Asimismo, solicitó a los organismos de protección civil agilizar los procesos de búsqueda de personas ante la problemática de cientos de miembros integrantes de familias desaparecidas que continúan sin aún ser identificados. Por lo que nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la empresa, a las personas de buena voluntad, aquellas personas que no han manifestado su solidaridad con Haití, a que lo hagan, porque hoy más que nunca Haití necesita del apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional. Por el tema de inseguridad ya en Haití, y necesitamos que se aumenta más para que los impedir el miedo y la ayuda pueden llegar bien. Aquí, ejemplo, si manda 5 o 6 camiones, se puede detener en el camino. Entonces, la ayuda no va a llegar. Necesitamos la ayuda de militares. Indicaron que cuentan con diversos centros de acopio habilitados en Villamella y Villajuana para recibir ayuda humanitaria para ser enviada a los damnificados de Haití.